Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Desde la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mónica Pérez y les presento a mi compañera Yendri Gabriela Cecillán, quien les va a dar la bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan. Doctora Adriana Venegas Oviedo, directora de la Escuela de Administración Educativa. Máster Mariela Cervantes Obando, profesora a cargo del curso de gestión colaborativa en las organizaciones educativas. Señoras expositoras, personas estudiantes del curso gestión colaborativa en las organizaciones educativas y público en general que nos acompaña por medio de la transmisión del canal de YouTube de la Escuela de Administración Educativa. Una persona administradora de la educación requiere poseer una serie de características que le permitan realizar sus funciones de forma efectiva. Entre estas características, el liderazgo es indispensable para favorecer la gestión de cualquier proceso que se desee implementar. Del tipo de liderazgo ejercido dependerá el desempeño de la labor administrativa. Por este motivo, hoy presentamos el conversatorio Liderazgo Positivo, Características y Desafíos desde la Gestión Colaborativa de la Educación, para el cual contaremos con la participación de la máster María Antonieta Grijalba Jiménez, la máster Noelia León Brizo y la licenciada Paola Córdoba Saborío. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Adriana Venegas Oviedo, directora de la Escuela de Administración Educativa. Muchas gracias, muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos acá para conversar sobre un tema que es de mucha importancia en la actualidad. Ya lo mencionábamos. Buenas tardes de nuevo. En este momento tenemos una interrupción del internet, pero bueno, mientras nuestra directora de la Escuela de Administración Educativa puede volverse a conectar, pues a nosotros nos gustaría presentar hoy a las tres personas que tenemos el privilegio de contar hoy. Para iniciar, contamos con la participación de tres administradoras educativas quienes nos compartirán hoy sus experiencias como líderes educativas que enriquecen nuestra práctica profesional hoy por medio de sus presentaciones. Para iniciar, contamos con la participación de la máster María Antonieta Grijalba Jiménez, quien se desempeña en la actualidad como directora de la Escuela de Estados Unidos de América. Ella posee el título de profesorado en educación primaria de la Universidad de Costa Rica,
Además, un bachillerato en primer y segundo ciclo obtenidos en la Universidad Florencio del Castillo. También cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en primer y segundo ciclo de esta misma universidad, y una licenciatura en Educación con énfasis en Evaluación, obtenida en la Universidad de las Ciencias y las Artes. Ella posee además una maestría en Ciencias de la Educación con mención en Administración Educativa de la Universidad Libre de Costa Rica. También hoy tenemos el privilegio de contar con la máster Noelia León Brito. Actualmente ella se desempeña como directora del Centro Educativo Enrique Strassman, localizado en San José de la Montaña, el cual es un centro de educación primaria subvencionada por el Estado. Ella posee el título de bachillerato en primer y segundo ciclo de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Además, una licenciatura en primer y segundo ciclo de la Universidad de las Ciencias y el Arte. Asimismo, posee el título de bachillerato en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia y una maestría en Educación Administrativa de la Universidad Florencio del Castillo. Nuestra tercera participante, que tenemos también el privilegio de presentar el día de hoy, es la licenciada Paola Córdoba Saborío, quien actualmente se desempeña como directora de la Escuela Monterrey Vargas Arad. Ella posee el título de profesorado en educación primaria, obtenido en la Universidad de Costa Rica. Además, obtuvo los grados de bachillerato en educación primaria y licenciatura en educación primaria en la Universidad de Costa Rica también. Posee la licenciatura en Administración Educativa, obtenida en la Universidad Santa Lucía. Y actualmente se encuentra cursando una maestría en psicopedagogía en la Universidad de San José. Con el fin de llevar a cabo este conversatorio de una mejor manera, de manera exitosa, se dará paso a cada una de nuestras directoras invitadas. Cada una de ellas dispone de 15 minutos para compartir con nosotros su exposición acerca del tema. Luego de que todas ellas hayan presentado su aporte, se procederá a realizar un espacio de preguntas realizadas por parte del público presente, por medio de nuestro chat de YouTube. De esta manera podremos así disfrutar y aprovechar de forma eficiente los conocimientos que cada una de ellas nos compartirá. Para iniciar, les quiero presentar a la máster Noelia León Brito, quien tendrá 15 minutos para compartirnos el tema que ella nos trae hoy. Bienvenida, doña Noelia. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en esta tarde-noche. Como le decía la profesional Mónica Pérez, bueno, me siento honrada por estar aquí, ¿verdad? Soy directora de un centro educativo subvencionado y tal vez ahora, más adelante, podamos conversar un poquito sobre lo que eso realmente significa, ¿verdad? Un honor poder compartir con ustedes, muchachos y muchachas que están en este proceso de formación. Agradezco la invitación a la universidad, a la directora de la carrera de administración, a doña Adriana, a doña Mariela, que están aquí con nosotros. Y qué importante que podamos habilitar estos espacios de compartir experiencias, porque muchas cosas y muchos contenidos podemos ver en una presentación, en una clase, en un semestre, durante todo el desarrollo de nuestra carrera. Pero qué importante también poder tener esos espacios de crecimiento en donde podamos conversar, compartir experiencias, podamos externar, ¿verdad?, aquellas alternativas, aquellas posibilidades que hemos tenido los que por alguna situación hemos caminado un poquito más, ¿verdad? Y que podamos también impregnar de esa pasión, de ese deseo de servir, de crecimiento. Y por qué no también aprender de las generaciones que vienen detrás de nosotros todavía un poquito más sobre la innovación, sobre
tantas ideas que aportan, ¿verdad? Ahora las nuevas generaciones también, y que para nosotros los que ya estamos en el proceso son valiosas. Para mí la gestión administrativa es algo apasionante, realmente es algo apasionante. Yo les puedo y quiero compartirles un video. Me voy a permitir pedirle a Mónica que me ayude con esto, de presentarles un video que traje para ustedes, y les voy después a compartir por qué este video para mí representa de una forma muy concreta lo que es realmente la administración educativa. Entonces, vamos a ver el video. Vamos a ver si es posible que lo compartan. ¿Okay? No se escucha. Mientras Mónica sigue haciendo las pruebas, bueno, yo les voy a hablar un poquito de que la administración educativa, bueno, así como todo en la vida y principalmente la educación, ha venido cambiando, ¿verdad? Y cada vez para alcanzar un grado mayor de éxito, de satisfacción, es importante que quien está al frente de un centro educativo tenga claridad, ¿verdad? De que es una persona que no trabaja completamente sola, que es una persona que necesita articular esfuerzos para unirse junto con el resto de la comunidad educativa, del personal, los niños, las familias, inclusive las fuerzas vivas que tenemos muy cerca de nosotros, para poder que esta gestión realmente sea una gestión de calidad y un liderazgo que podamos influenciar, o que sea un liderazgo positivo en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Un administrador realmente debe de conocer a profundidad el personal con el que trabaja. Debe de conocer las limitaciones, las fortalezas, debe conocer su institución, las necesidades que hay dentro de su institución. Debe de tener claridad el perfil, ¿verdad?, de la población y de la comunidad en la que se encuentra inmersa. Entonces eso es interesante, porque uno tiene que estar año con año también revisando, porque ustedes saben que los sistemas educativos, bueno, son cambiantes, ¿verdad? El personal educativo cambia, los niños van variando, van saliendo unos, van entrando otros. Entonces esto nos hace que esta situación se convierta en algo muy, muy dinámico, muy participativo, ¿verdad? Muy integrador. Y es bueno siempre que quien está a cargo de un centro educativo tenga esa apertura y ese conocimiento y esa facilidad de poder leer y interpretar, para poder apoyar a las personas que tiene cerca, para poder brindar esos canales de comunicación adecuados, que pueda también disponer de ese tacto, de esa sensibilidad para escuchar las necesidades de las demás personas. Yo voy a compartirles un poquito sobre mi experiencia, contarles, bueno, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Trabajo en una institución subvencionada. Realmente la Escuela Enrique Stackham es un servicio de la Asociación Roble Alto, Hogar Bíblico, ¿verdad? Esto es un albergue para niños en riesgo social, son niños que han sido separados de sus familias de forma temporal, ¿verdad? Mientras los niños están institucionalizados para trabajar con ellos y sus familias, pues era necesario darle continuidad a un proceso educativo. La organización tiene 90 años de funcionamiento, nació en 1932 y desde 1936 se cuenta con un sistema educativo formal. Entonces, como pueden ver, tiene muchísimos años.
Yo tengo ya 23 años de laborar en esa organización que amo, que me apasiona, que disfruto. En este momento tenemos una población de 90 estudiantes. Hemos tenido generalmente una población un poquito mayor. Hemos llegado a tener hasta 132 estudiantes. Pero algo característico de nuestra población es que son niños en condiciones de vulnerabilidad social, de riesgo social. Por eso es que han sido separados de sus familias temporalmente y viven en albergue. Entonces, esto nos convierte en un centro educativo pues bastante atípico, particular o diferente, o como usted le quiera llamar, porque realmente nuestros niños son estos chicos que por algunas circunstancias sociales, comunales, personales, familiares, etcétera, económicas, han sido separados de sus familias, como les decía, de forma temporal, y ubicados en este albergue para que vivan ahí de forma corta, ¿verdad? Más o menos es un periodo transitorio de unos 2 o 3 años, mientras se trabaja con el niño y se trabaja también con su familia. Entonces, esto es importante, porque mientras el niño está ahí, es un niño que ha venido con malas experiencias a nivel educativo, es un niño que ha tenido dificultades en el proceso. Muchos de ellos llegan con sobriedad, con muchas carencias afectivas. Y nosotros como administradores educativos no podemos obviar esas necesidades. Como yo les decía hace un ratito, yo creo que es valioso, es importante, es necesario que quien está al frente de un centro educativo conozca en su totalidad las necesidades y el perfil, ¿verdad?, de las personas que acceden al servicio, no solamente de las que acceden, sino también del personal que tiene a su cargo. Esta situación que todavía no hemos terminado de pasar, ¿verdad?, con relación a la pandemia, pues yo creo que nos puso a todos en evidencia, ¿verdad? A todos nos lanzó un reto, un desafío importante, y nosotros como centro educativo, pues no quedábamos atrás. Aunque nuestros niños viven ahí, es una pequeña comunidad, y viven ahí, pues habían ciertas situaciones que teníamos que acatar. Y también tuvimos que, con este proceso, volver a reinventarnos y crear todo un sistema, ¿verdad?, que nos permitiera pues darle continuidad a los procesos educativos de la mejor forma. Nuestros chicos, parte de lo que Roble Alto pretende a través de sus servicios es darles a los niños las posibilidades de poder volver a redescubrir su infancia, a conocer sus talentos, a conocer sus habilidades, a descubrir que son valiosos, a darles oportunidades, porque nuestra meta es equiparlos para la vida. No vamos a cambiar sus condiciones ni su realidad, pero sí podemos equiparlos para que las enfrenten de una mejor forma. Y esa es nuestra labor también desde el centro educativo. Entonces, hay muchos retos que enfrentar, ¿verdad? Retos muy puntuales. Trabajamos con una población bastante particular, bastante atípica, y al final creo que no fue posible pues compartirles el video que les tenía, pero es un video que ya es viejito, ¿verdad? Se llama Subes y Bajas, la vida es así, no sé si lo han podido ver. A mí me gusta porque... Disculpa, si me permite voy a intentar compartírselo. Perfecto, excelente. Que no se escucha.
Sigue sin escucharse. Sigue sin escucharse. Ay, qué bandido, ¿eh? Y lo vacilón es que sí lo probamos antes y nos servía, nos funcionaba de lo más bien. Pero bueno, ahí lo podemos dejar viendo si quiere y yo se los voy un poco relatando, ¿verdad? Video, ok. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, esa es una ovejita, ¿verdad? Que acostumbraba a vivir la vida. Parte de su forma de vida era muy alegre, entonces uno es, uno proyecta lo que uno es, ¿verdad? Entonces ustedes pueden verla ahí bailando y disfrutando, y al final todos los del jardín que estaban cerca, pues ahí la seguían a su ritmo, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros como administradores educativos también marcamos la pauta en nuestras instituciones, ¿verdad? De ese ritmo que se necesita desarrollar. Y esa ovejita, pues, así lo hizo, ¿verdad? En el espacio en donde se estaba desarrollando. Y un día llegó la persona que se encarga de quitarle su lana. Y entonces la ovejita se ve y se ve en esas condiciones, ¿verdad? Y ve que su piel no es lo más agradable, no se siente tal vez la más apropiada. Y yo creo que esto nos pasa a todos los administradores, ¿verdad? Hay días en donde creemos. ¿Se está escuchando ahora? Bueno, ahí como que escuché algo. Pero... Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? ¡Vaya cuestión! ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies. La cabeza en su sitio. ¡Perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la panza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás, y eso es saltar. Más vas a saltar, vas a saltar. Y el cielo tocar, con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Pulsar. Creo que se nos pegó un poquito ahí el video y las disculpas del caso. El video va a estar disponible, entiendo también, para que si gustan lo puedan después ver. Es, como les decía, es un video un poquito viejito, pero yo creo que nuestra función y nuestro rol también como administradores es eso, ¿verdad? Es transmitir, es potenciar las talentos, las destrezas de otras personas. Para mí esto viene a ser un liderazgo positivo, ¿verdad? Es aquel que no se centra en mi rol, en mi función, en lo que soy como administrador, sino más bien que está dispuesto a ofrecer oportunidades y a canalizar esas necesidades de otras personas, ¿verdad? De los niños, del personal, de los padres, y poder también y darles una estrategia, una herramienta, una respuesta, una solución a esas necesidades que se presentan en el camino, ¿verdad? Entonces, vean por medio de este video, ¿verdad? Cómo, pues, la vida es así, sube y baja, ¿verdad? Hay días muy buenos, hay días difíciles. Y nosotros como administradores, pues, tenemos que aprender a llevar esas situaciones, ¿verdad? A tener una actitud positiva ante la vida, ¿verdad? Y al final de cuentas, el video termina
con la ovejita aceptando su condición, que cada año venían y le quitaban la lana y había que empezar de cero, pues no importa, cada año empezamos de cero, pero con una actitud positiva hacia lo que yo hago y hacia el entorno en el que estoy, y eso contagia. Entonces, bueno, esa era mi participación y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doña Noelia, por su participación. Siempre muy valiosas sus enseñanzas. Gracias por compartirlas. A continuación, seguimos con la licenciada Paola Córdoba Saborío, que también tendrá 15 minutos para compartir con nosotros sus experiencias. Bienvenida, doña Paola. No se la está escuchando. ¿Ahora? Sí, señora, ahora sí. Bienvenida. Problema de audífonos. Bueno, muchas gracias por compartir con ustedes. Para mí es un orgullo estar en un conversatorio promocionado por la Escuela de Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Y ahí tengo yo grandes experiencias y toda la base de mi formación académica fue realizada en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Entonces, me siento muy complacida de estar hoy con ustedes y poder compartir un poco de experiencia. Siento que quien comparte experiencia comparte conocimiento. Estaba muy interesada con las palabras de doña Antonieta, no, doña Noelia. Doña Noelia León, ¿verdad? Con este proyecto de Rubre Alto que siempre me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante. Y me parece más interesante escuchar esa experiencia porque en administración educativa nos pueden suceder muchas cosas. Y ustedes que están en este proceso de formación, están aprendiendo las bases. Pero cuando ya ustedes lleguen al campo, pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Desde estar en proyectos como el que estaba doña Noelia, o estar en escuelas, en instituciones privadas, en instituciones públicas, en diferentes zonas geográficas. Y todas las instituciones son diferentes. Yo tengo relativamente poco tiempo de estar en el área de administración educativa. He estado en diferentes instituciones, en diferentes direcciones regionales, porque los primeros años funciona de esta manera, ¿verdad? Y se inicia con una incapacidad, después otra incapacidad más larguita, después un nombramiento de un año, y ahí se va escalando hasta lograr pues, los objetivos que uno se ha propuesto de estar en un tiempo más prolongado en algún lugar. Yo me encuentro en este momento en calidad de interina en la institución donde laboro. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hoy estoy y mañana solo Dios lo sabe. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos, pues todos los educadores y todos los administradores, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto? Porque el tema de administración educativa es como una cajita de sorpresas. Todos los días uno no sabe con qué se va a enfrentar. Todos los días son un día nuevo. Y todas las instituciones son diferentes. A mí me llama poderosamente la atención que estamos bajo un mismo techo, que es el Ministerio de Educación Pública. Pero en todas las instituciones, los climas organizacionales son diferentes. Lo decía doña Noelia, debemos de conocer al personal, debemos de identificarlo, debemos de conocer sus debilidades, sus fortalezas. Y con eso es que trabajamos los administradores. Entonces hay que tener muchas habilidades. Ustedes llaman a este conversatorio liderazgo positivo. Pues sí, ese liderazgo innato que llevamos todos los educadores, yo digo todos los educadores porque todos los educadores somos líderes, debemos de practicarlo de una forma positiva. ¿Qué retos? ¿Qué retos nos podemos encontrar dentro de las instituciones? Bueno, yo voy a ver específicamente, yo no sé si me pueden compartir el infograma que preparé. Muchas gracias. Si quieres lo hacemos más pequeñito para que se pueda visualizar completo.
Exactamente, muchas gracias. Yo pensaba en los retos a los cuales me he enfrentado durante mi gestión. Bueno, primer reto, pandemia. Inicio mi gestión administrativa con la pandemia, ¿verdad? Esa fue el recibimiento. Todos sabemos que la pandemia, pues, vino a reestructurar el sistema educativo. Y especialmente porque vino a incluir la parte de tecnología, la parte de virtualidad, la parte de la educación bimodal. Entonces esto fue pues todo un cambio de estructura, un cambio de paradigma. En la universidad nunca habían, pues no se abordaba el tema de la virtualidad porque no era una necesidad que se tuviera en ese momento en el país. Entonces con la pandemia vino a cambiar todo eso. Como administrador, ¿qué acciones se pudieron implementar? Pues hubo que hacer todo un cambio de estructura a nivel de centro educativo, hubo que hacer equipos de trabajo, hubo que enseñar, hubo que capacitar. Yo pongo aquí en tecnología ejemplo porque, bueno, yo no soy tan joven como algunas de ustedes quizá, y las personas de mi generación, pues estamos como en esa brecha tecnológica, ¿verdad? Que ahora los jóvenes pues tienen mucho acceso y mucha facilidad. Nosotros, bueno, mi generación no tanto. Y las generaciones de personas de edad más avanzada que la mía, todavía se les ha dificultado más eso. Entonces nosotros, en ese momento, yo como administradora debí pues con el ejemplo aprender y decirle a las docentes, venga, vamos a aprender juntas, nos vamos a sentar, llamar a los papás, algo tan sencillo como el correo electrónico, que en este tiempo de la pandemia, pues, se logró que todos los estudiantes del país tuvieran su correo electrónico, algo tan básico, y a los padres de familia se les dificultaba mucho. Entonces, algo tan sencillo como tomar la decisión de, venga, sentémonos, abrir el correo de sus personas estudiantes, darles el correo, darle la contraseña, enseñarles a usarlo. Todos esos fueron retos que se fueron dando en ese tiempo de la pandemia. Vino la educación bimodal, ya después cambió de no solo virtual, sino presencial virtual. Los docentes tuvieron la oportunidad de quedarse en sus casas, el director no. Bueno, en mi caso, pues la educación siempre fue presencial. Siempre el administrador tiene que, como dicen coloquialmente, poner el pecho para que caigan las balas, ¿verdad? Entonces eso fue todo un reto dentro de la parte de esta pandemia, pero fue de mucho aprendizaje. Créanme que a pesar de la carga emocional, la carga psicológica, la carga laboral, el cansancio, fue de mucho aprendizaje poder colaborar con este proceso de cambio tecnológico y que aún estamos en este camino, ¿verdad? Yo pienso que ya se abrieron muchas puertas, ya hay un cambio de paradigma, ya la educación tuvo un avance, pero aún estamos en el camino de continuar fortaleciendo toda esta parte de quitarnos esos tabús, de que no podemos con la tecnología, porque todos podemos. El Ministerio de Educación pues implementa plataformas. Algunas dan resultado, otras están en periodo de prueba, pero los va implementando y son pues oportunidades para nosotros poder acceder a la tecnología y ser parte de un mundo que va en desarrollo. ¿Qué otro reto me he encontrado yo en los centros educativos que he tenido que enfrentar durante mi gestión? Los vicios administrativos. Como les comentaba al principio, he tenido la oportunidad de estar en varias instituciones y por cortos periodos de tiempo. Entonces, pues, llegado a, vamos a ver, todas las administraciones son diferentes. Y el administrador no puede iniciar una administración pensando que la administración pasada fue mala o fue buena. Simplemente fue una administración diferente porque todos tenemos diferentes formas de actuar. Y entonces cuando nos encontramos con una administración que tiene vicios, generalmente lo que llamamos vicios administrativos son como aquellas costumbres que se han venido dando a través del tiempo y que se hacen y la gente las realiza simplemente porque se convierten en una costumbre. Eso me ha tocado a mí enfrentar muchos vicios administrativos que he tenido que
pues que trabajar, que reestructurar, que trabajar en equipo, que hacerles ver al personal que no es lo correcto. Yo tengo un dicho que aprendí de una profesora de administración y ella nos decía, con la ley debajo del brazo y a ustedes nada les va a pasar. Y espero que hoy en este conversatorio les quede pues un poquito de esta enseñanza, con la ley debajo del brazo. En el Ministerio de Educación todo está normado. Hay una ley de carrera docente, hay circulares, hay normativas. Todo tiene una justificación. Y si nosotros no nos salimos de ese marco legal, vamos a evitar muchas situaciones que a un futuro nos pueden comprometer como administradores. Porque la responsabilidad del administrador, la responsabilidad que ustedes van a tener en algún momento es muy grande. Y cualquier decisión que ustedes tomen puede traerles consecuencias positivas, que es, pues, sería lo ideal, pero también puede generar consecuencias negativas. Y hemos visto muchos casos de, pues, de malas decisiones que se han tomado de administradores y al final pues terminan muy comprometidos. Entonces, este reto de poder romper o limpiar estos vicios administrativos es con la ley, con la normativa. Eso es una acción que yo pues he puesto en práctica dentro de las instituciones en las que he laborado. Yo trabajo con la comunidad, como decía la colega doña Noelia, también es muy importante insertar a la comunidad dentro del proceso de educación. Es muy importante que ellos se sientan parte, porque la escuela o el colegio está ubicado dentro de un área geográfica y estamos educando niños que van a ser los ciudadanos de esa comunidad, que van a ser los futuros ciudadanos de esa comunidad. Entonces debemos de incluir a la comunidad, incluir a los padres de familia, incluir a las personas importantes de la comunidad que vengan a la institución, que se sientan parte. Cuando usted escucha que se acercan a la dirección y le dicen, es que yo trabajé para construir este salón de actos, una señora ya mayor. Ella tiene un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia se debe fortalecer en las comunidades, que ellos sientan que son parte de la construcción del futuro de Costa Rica. La confianza con el personal docente, la confianza con los papás, ser una dirección de puertas abiertas, una dirección que los escuche, una dirección que les dé soluciones, una dirección que los tome en cuenta, que se puedan ganar esa confianza, de que nosotros nos podamos ganar esa confianza de las personas que están alrededor de nosotros. Es muy importante tener un orden y una planificación. Esto da mucha seguridad. Esto es parte de un liderazgo positivo, de tener, no sé si ya se me acabó el tiempo, ahí me dicen por favor, el tener este orden y esta planificación, esto evidencia una buena gestión, el poder tener todo lo que se necesita, ¿verdad? Todos los documentos, toda la planificación de actividades dentro de una estructura adecuada. La infraestructura, normalmente en Costa Rica es un reto para todos los administradores el tema de infraestructura, porque pues nuestras instituciones, la mayoría, fueron construidas hace muchísimos años y un 80-90%, según leía un día, tiene una infraestructura ya muy antigua y está en proyecto de construcción. Ciertamente el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo y en los últimos años, antes de pandemia, porque ya después de eso se detuvieron los proyectos de construcción, se construyeron bastantes escuelas, pero aún así, generalmente llegamos a la institución y nos encontramos con una problemática de infraestructura. Tomar soluciones, gestionar, comunicarse, tener una buena relación con los miembros del patronato, con los miembros de la Junta de Educación, trabajar bien los presupuestos. Yo pienso que una buena administración logra por lo menos dar un buen mantenimiento y que las escuelas y las instituciones educativas no se nos caigan, porque sí es triste, ¿verdad? La despreocupación. Ciertamente, pues hay una limitante en cuanto al presupuesto que se asigna a las instituciones educativas, pero sí existe un presupuesto y bien gestionado podemos cumplir con este reto de dar mantenimiento adecuado a la infraestructura. Y el último reto que quiero compartir, aunque
pues puedo tener muchísimos más que compartir con ustedes, pero seleccioné estos 8 objetos para este conversatorio. Es tener la visión de educar para la vida. Tenemos un currículum que lo limitamos a contenidos. Era un currículum de ciertas materias, lo limitamos a contenidos, a transmitir contenidos. Tenemos que dar apertura. Tenemos que tener una dirección que dé apertura a la aplicación de muchos programas. Hay muchas organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que quieren aplicar programas en los centros educativos. Y si sucede, pues que se les cierran las puertas. Y esto es un reto, poder ajustar nuestro currículum a la ejecución de programas que enseñen a las personas estudiantes habilidades para la vida. Porque yo sí puedo dar seguridad que a los estudiantes se les puede olvidar, no sé, algún contenido de estudios sociales que ellos aprendieron, porque tal vez no es una materia que sea una fortaleza para ellos, para otros sí, pero una habilidad para la vida, una educación en otros temas como la autoestima, como la economía, como el ahorro, como el respeto hacia sus pares, hacia sus padres, como la ley penal juvenil, por ejemplo, en los niveles de quinto y sexto grado, las consecuencias. Son muchos temas que nosotros podemos abordar por medio de programas que no están dentro del currículum, pero que sí podemos dar apertura para trabajarlos en las instituciones educativas. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva. Algunos tipos de liderazgo. Voy a hacer un resumen aquí. En la experiencia que tengo, que sé que me falta mucho, que estoy iniciando este camino, puedo decirles que no hay un tipo de liderazgo exclusivo. Si ustedes me preguntan, a mi parecer, ¿cuál es el mejor tipo de liderazgo? No existe un tipo de liderazgo mejor o peor. ¿Por qué? Porque el tipo de liderazgo que nosotros empleemos tiene que ver mucho con el tipo de institución, con las personas que tengamos ahí. Hay ocasiones que tenemos que aplicar un liderazgo coercitivo, que es el liderazgo de toma de decisiones rápidas. Ante una emergencia, yo no puedo ser democrática y sentarme a analizar con los demás qué vamos a hacer, ¿no? Yo tengo que tomar una decisión en el momento. Pero no siempre puedo tener ese tipo de liderazgo porque si no ya me convertiría en un líder muy autoritario e imponente. En algunos momentos yo puedo ser democrática y sentarme y negociar o ser ejemplarizante, que es otro tipo de liderazgo en el que la persona dice que hace su trabajo muy eficaz y muy rápido. Puedo tener habilidades de coaching, puedo ser autocrática en algún momento. El autocrático es el líder que toma decisiones solo. ¿Por qué? Porque en una administración no siempre podemos tomar las decisiones en grupo. La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces yo puedo ser una persona conciliadora y sentarme con un grupo de docentes y decirles qué les parece, qué es lo mejor que vamos a hacer en esta situación o en aquella situación. Tomemos una decisión junta, planeamos esta actividad. Pero hay otras decisiones que como administradores debemos de tomar solas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión y mi recomendación? Aquí lo pongo al final. Elige el que se ajuste. Tenemos que elegir el que nos ajuste, el que se ajuste a la situación, el que se ajuste al tipo de personal que tenemos, al tipo de personas estudiantes, porque no vamos a tener el mismo tipo de personas estudiantes en una escuela en la capital o en una escuela en la zona rural. Son personas estudiantes muy diferentes. Entonces, todo este análisis lo tiene que hacer un administrador educativo. Este tipo de sociedad con el cual va a trabajar tanto docentes como padres de familia, la comunidad de los estudiantes. Y según la situación, elegir el tipo de liderazgo que se ajuste. Si es importante, pues, ¿cómo se llama este conversatorio? Ahora el liderazgo positivo, el liderazgo que influye, el liderazgo que forma, el liderazgo que motiva, el liderazgo que deja una huella positiva en las personas. Yo siempre, y eso es un consejo que les doy a ustedes que están en este proceso de formación y que van a ser en algún momento, o ya lo son, no sé, directoras, directores, observen.
miren lo que están, porque vamos a ver, yo he visto que a veces a los directores, para las directoras se les olvida, o se nos olvida que somos docentes. Y entonces cuando yo era docente, yo siempre que trabajé con algún director, observaba todo lo que esa persona hacía. Y yo decía, yo voy a hacer todo lo bueno, todo eso, yo lo voy a repetir. Yo voy a seguir ese ejemplo. Voy a seguir ese tipo de liderazgo. Y lo que no hacía tan bueno, que no me gustaba, o que me sentía que a los docentes nos hacía daño, yo decía, eso no lo voy a hacer. Entonces, ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque la persona docente necesita el acompañamiento. El trabajo en educación es un trabajo muy hermoso, es muy lindo, pero es muy desgastante. Emocionalmente, físicamente, el docente se desgasta muchísimo. Es una vocación difícil de cumplir, pero que es todo un reto y que es toda una ilusión de los que somos docentes poder tener personas estudiantes y sacarlos adelante. Pero el acompañamiento del director es imprescindible. El director tiene en sus manos la tarea y la misión de lograr que los docentes disfruten de su lugar de trabajo, que los docentes se sientan bien, se sientan acompañados, se sientan protegidos, se sientan asesorados. Y si tenemos docentes motivados, que se sientan bien y que sean felices, vamos a tener estudiantes igual, felices, motivados, y vamos a tener un centro educativo de excelencia. Ese es mi aporte el día de hoy, espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Paola, por su participación. Gracias por compartir esos retos que ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, como directora. A continuación, le damos la palabra a doña Marian, a la máster, María Antonieta Grijalva Jiménez. Igual que nuestras dos participantes anteriores, tiene 15 minutos para compartirnos el tema que nos trae. Bienvenida, doña María Antonieta. No se le está escuchando. Puede ser los audífonos, tal vez. Creo que tiene el micrófono silenciado. No, aún no. ¿Qué tiene? El micrófono. Tal vez puede ser que sin los audífonos, desconectar los audífonos completamente. Tampoco. Ahora sí. Ni los escuche tampoco. Ahora sí le estamos escuchando. Ya no. Escucha. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Yo no me escucho, bueno, no importa. Bueno, entonces sí me escuchan. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy no los voy a escuchar. Yo, si me dicen algo, no voy a poder escucharlos. Pero bueno, mi nombre es María Antonieta Grijalva. Estoy feliz de estar acá. Le pido a la compañera Yendri que si me ayuda a compartir la presentación que con muchas ganas y emoción realicé para ustedes. Les cuento que esta foto que ven ustedes aquí al lado es la foto de mi primer grupo de estudiantes del año 1988 en la Escuela República de Venezuela. Esos muchachos hoy en día tienen 44, 45 años, ya son hombres y mujeres hechos y derechos, todos bellos y bellas. Y bueno, vamos a hablarles un poquito de liderazgo positivo y características y desafíos según como yo lo he vivido en las tres escuelas en las que Dios me ha permitido ser directora. Vamos a pasar. Bueno,
Dios me ha permitido, ¿verdad?, trabajar durante 2 años en un lugar hermoso que se llama Escuela Herbert Farber Knight, ubicada en Rastrojales de Monterrey de Acerrí. Queda a 46 kilómetros de mi casa. Yo viajaba 90 y resto kilómetros todos los días. Bueno, cuando viajaba, había ocasiones que me quedaba a dormir en la casita del maestro, 3 o 2 días. Me acompañaba una compañera hermosa que no me dejaba sola. A veces sí me tocó, pero ella siempre procuró estar conmigo. En esta escuela, que tuve el privilegio de empezar a ser directora después de 29 años de ser maestra, en 7 escuelas de nuestro querido país, y donde tuve la suerte de tener 17 tipos diferentes de directores. Pero Dios me permite en el año 2018 llegar a esta maravillosa comunidad, un entorno rural totalmente. Tenía 47 estudiantes, compañeros de religión, de música, inglés, educación física, una compañera preescolar y la cocinera, que daba y preparaba alimentos que la Junta le pagaba como plato servido. Esta fue una experiencia increíble, año de 2018-2019. Retos increíbles que tuve que vivir en esta comunidad, como lo fue tener 2 accidentes automovilísticos, que me fue un poquillo feo, pero con la perseverancia que Dios me dio, aquí seguimos. No tuve temor de volver. Mucha gente decía, Doña Anto no vuelve. Pero a los 8 días que se venció mi incapacidad por el accidente, volví. Y las señoras de Rastrojales decían, se lo dije, ella iba a volver. Por favor, cambiar a la otra diapositiva, si me hacen el favor. Un reto que yo vivo en esta escuela es cambiar la alimentación de los niños, porque se daba la forma de plato servido, y en aquel lugar tan lejano, pues la señora cocinera, que cocina riquísimo, pues no tenía esa apertura de comprar mucho para los niños, además de que los precios eran muy caros donde ella los conseguía. Entonces, yo le propuse a doña Silvia que yo quería cambiar un poco la alimentación de los chicos, que si ella me permitía demostrárselo en un mes, que yo iba a llevarle la lista que ella y yo íbamos a hacer para comprar en PriceMart. Entonces, obviamente la alimentación tuvo un éxito, ¿verdad? Pasaron de comer arroz, frijolitos y un huevo a tener una variedad de pescado, pollo, espagueti en salsa, carne de todo, ¿verdad? El mismo derecho que tienen nuestros niños de todas las escuelas de nuestro país. Ese reto fue increíble. Los niños se alegraban y los profesores también. Cada vez que se cambiaba el menú, ¿verdad? Y que fuera variado. Eso fue muy lindo y para mí fue un reto impresionante. Hoy en día que yo trabajo en una escuela enorme, donde la alimentación es increíblemente variada, yo siempre me acuerdo de mis niños, de la Herbert, y le pido a Dios que estén estos niños hoy en día teniendo una alimentación de calidad. Por favor, la otra presentación. En esta escuela también se da lo de el reto de la tecnología. Obviamente en esas escuelas rurales cuesta mucho, ¿verdad?, que los niños tengan computadoras. Entonces, con la Fundación Omar Dengo, tuvimos un primer proyecto con Profuturo, que nos dieron una valija donde venían tablets y un proyector. Venía una serie de tecnología para que ellos trabajaran. Llegaba una tutora semana a semana que nos ayudaba a que los chicos aprendieran a utilizar la tablet. Yo tenía que mandar informes a Profuturo y la Fundación Omar Dengo se da cuenta que en verdad
se está utilizando bien el recurso y adivinen, nos dan la oportunidad de que los 47 estudiantes de la GERBE tengan una laptop. Se estaban en una laptop todos los chicos. Fue una alegría tan hermosa el día que a las familias se les entregó a cada hijo que estudiaba en la escuela su laptop. Con los audífonos, todo. Tenía todo o tiene todo el equipo para que ellos puedan entender la tecnología, trabajar la tecnología, ¿verdad? Así como lo hacen todos los niños del área urbana. Resulta que esta parte fue en el año 2019. En el 2018 fue lo de Profuturo y en el 2018 Profuturo y 2019 lo de las laptops. Con la gran sorpresa que en 2020 se viene la pandemia. Y yo desde mi otro lugar de trabajo, porque ya no estaba en la escuela Herbert, decía, Dios mío, gracias a Dios, mi grupo de trabajo que me colaboró, me motivó y me ayudó a soñar, logramos que estos niños en el año 2020 tuvieran acceso a la tecnología desde sus hogares con el trabajo a distancia. Podemos cambiar. Dios me envía a una maravillosa institución que queda en Barrio del Socorro, por el Colegio Lincoln, en la escuela Barrio del Socorro. ¿Cuál fue mi reto aquí? Bueno, se vino la pandemia, ¿verdad? El 16 de marzo nos mandan a los niños para la casa, los administrativos teníamos que seguir en la escuela, yo como maestra de un grupo de cuarto grado, pero siendo la directora de la escuela. Llega un momento en que yo me desespero porque no veía a mis chiquitos y yo necesitaba verlos, preguntarles cómo estaban. Y entonces se viene una idea que me dio una mamá del Facebook. Niña, ¿usted tiene Facebook? Claro que yo tengo. ¿Quién no tiene Facebook hoy en día? Todo el mundo. Y las mamás también. Entonces se nos ocurre hacer clases virtuales con la herramienta esta de salas de Facebook. El primer día que yo vi a mis chicos, a mis 16 estudiantes, yo no puedo a ustedes decirles la alegría que yo sentí. Cuando presenté la primera diapositiva, yo les enseñé a mi primer grupo, ¿verdad? Del año 88. No les he contado que yo siempre les digo a mis estudiantes que me digan niña Anto. Yo soy la niña Anto, porque yo no puedo olvidar nunca que yo soy maestra. Ahora lo dijo la compañera Paola. No podemos olvidar los directores y directoras que en algún momento fuimos docentes y que somos docentes, porque a veces nos toca cuidar un grupo en la escuela. Si una compañera necesita un ratito para ir a hacer alguna diligencia dentro de la escuela. Entonces, cuando yo veo a mis 16 niños y niñas, ¿verdad? Yo siento una emoción tan grande, vean. No puedo expresarles mi alegría. Y desde ese momento, yo empecé a dar clases virtuales en las salas de Facebook. Pues resulta que el Ministerio de Educación Pública se da cuenta de esta innovadora idea. Y resulta que me hacen una entrevista en el 2020 y me premian, porque yo siento que esto fue un premio enorme, por dar la milla extra, que todo docente y sobre todo administrador debe dar. Porque es muy fácil solicitarle al compañero docente que haga, pero si yo le demuestro a mi compañero que los retos sí se pueden sacar adelante, entonces todo el mundo se emociona y todo el mundo va detrás, delante y al lado del director. Y eso es lo que la niña Anto quiere. En aquel momento, ¿cuál fue mi reto? Consistió en comunicarme con los estudiantes sin perder el vínculo antes de tener Teams como herramienta tecnológica. Hay una parte de esta presentación
que me hace el MEP, que yo digo unas palabras que hoy cuando las estaba leyendo, me volvieron a ese momento. Y es algo que también los directores no debemos olvidar. Oigan esto. En tiempos difíciles, los docentes siempre descubrimos nuestros máximos potenciales, nuestra capacidad creadora y nuestro amor por los estudiantes. Nos hace ser más sensibles a sus necesidades. El currículo, el conocimiento, las habilidades a desarrollar para formarlos son muy importantes, claro. Pero lo emocional en este momento es lo más prioritario. Este vínculo de cariño, de emoción, de motivación y de amor viene a tomar mayor fuerza en tiempos de pandemia. Nuestra escuela está apuntada a no dejar que nuestros niños y niñas se sientan solos. Eso dijo la niña antes de aquel momento. ¿Por qué? Porque un docente, un líder administrativo, debe transmitirle a sus compañeros ese respeto, ese amor que debemos tener todos por nuestros estudiantes. Y yo sé que si algún compañero me está oyendo por ahí, saben que yo hoy en día, si me permiten pasar, en la actual escuela donde estoy, la Escuela Estados Unidos de América, la niña Anto camina mucho por las aulas y de verdad que la niña Anto transmite cariño a sus estudiantes. Y un líder administrativo debe tener muy claro, pero muy claro, que su razón de ser son los estudiantes. Entonces no podemos dejar de ser docentes. Tenemos que seguir siendo ese maestro en todo momento. Retos que yo me encuentro en esta hermosa escuela donde hoy en día todavía soy maestra, directora y maestra también. Bueno, yo me encuentro con que debo curar las emociones de un personal que está herido. Porque resulta que muchos directores y muchas directoras, cuando llegan a estos puestos, olvidan que fueron maestros y maestras, ¿verdad? Entonces llegan, en lugar de liderar, llegan a maltratar. Entonces no se vale, no se vale. Entonces nos ha tocado curar heridas, abrazar, querer y decirles: chicas, chicos, aquí estamos y todos vamos hacia un mismo objetivo, que son nuestros chicos. Y también lo dijo la compañera Paola: un maestro feliz hace niños felices. Un maestro seguro de tomar decisiones es un maestro capaz de hacer cosas increíbles en la institución. Resulta que acá las ideas que traen las compañeras, yo con mucho gusto las tomo en cuenta. Todas las ideas que ellas traen las ponemos en práctica. Algo increíble que también se llegó a hacer a esta escuela el año pasado con la visita de la niña Anto, ¿verdad?, a ser su directora, fue abrir las puertas de la escuela a la comunidad, a los padres de familia, a las universidades. Por ejemplo, aquí no se permitía entrar a nadie. Pues ahora sí, hay universidades que vienen acá, privadas y públicas, a que los estudiantes hagan práctica. Entonces, están las enfermeras que en un futuro van a estar en los hospitales ayudándonos a pesar, a medir, a los exámenes de la vista, del oído, un recurso valiosísimo. Los estudiantes que en algún momento van a ser maestras y maestros, pues también vienen acá a la escuela y realizan práctica. Excelente, porque hay un trabajo colaborativo con las maestras de grado. Hay un intercambio de conocimiento. Luego, estudiantes de educación física que estuvieron hace poco, hicieron una labor increíble con los chicos. Aprendieron a jugar balonmano. Hicimos un torneo, bueno, se me queda corto el tiempo para contarles todas las cosas maravillosas que hacemos en la Escuela de Estados Unidos. Con un trabajo colaborativo, todos juntos. Desde, aquí es importante, desde el guarda, el conserje, la cocinera, los maestros y por supuesto los estudiantes y mi equipo de trabajo en la dirección, que no lo puedo dejar de lado. Por favor, Jen, ¿usted me puede pasar? Basada en mi experiencia,
¿Cuál es la clave para lograr que toda una institución trabaje en forma colaborativa? Bueno, pasa a la siguiente, porfa. Vean qué hermosas, ahí están, y hermosos mi personal. Y entonces yo les respondo esa pregunta de esta manera. Un líder positivo sabe organizar un equipo tan potente que nadie sepa quién es el jefe. Porque todos son importantes, todos tienen buenas ideas y todos en conjunto podemos lograr que los objetivos de nuestra institución se lleven a cabo, por supuesto, con liderazgo, con comprensión, con empatía y con un gran compromiso de todos. Me gusta mucho esa frase. Ojalá ustedes la lleven en su corazón porque nunca debemos sentirnos superiores a nadie. Debemos trabajar en equipo y aprovechando al máximo habilidades. Miren, en esta escuela donde yo trabajo, tengo tantas personas capaces de dar tanto y yo aprovecho al máximo todo. Ya con 2 años que tengo acá, ya sé cómo puedo buscar la colaboración de cada uno, porque sé ya sus habilidades, y yo me aprovecho de eso, y ellos están felices de que la niña Anto sea así, yo estoy segura. Pasemos. Dice que, bueno, yo estaba pensando lo del trabajo colaborativo tan importante, que hoy en día a veces dejamos de lado porque por tanta presión, pero es que no debemos aprovechar al máximo a quien nos rodean, ¿verdad? Entonces, buscar la integración del equipo de trabajo docente y administrativo, buscar la colaboración entre cada miembro del equipo de trabajo, tener una comunicación asertiva, tanto vertical como horizontalmente, no olvidar eso nunca, muchachos y muchachas, nunca, ustedes los futuros, o ya directores, como también lo dijo la compañera, no olviden eso, esa comunicación asertiva debe ser de siempre, siempre, siempre. El respeto entre los miembros de mi equipo de trabajo, esto implica mantener el autocontrol, mucho autocontrol, y tomar conciencia sobre el respeto por las opiniones y sentimientos de cada colaborador y colaboradora. Vean, en estos tiempos de tanto estrés y de tanto trabajo, el director o directora debe ser un líder tan positivo que sepa en qué momento parar y escuchar a su... Disculpen que yo estoy a la orilla de la calle principal de San Joaquín de Flores. Entonces, no olvidar eso, ¿verdad? Nunca. Parar, a veces tenemos que detenernos y escuchar. Quiero contarles una anécdota. Hace unos meses atrás, una compañera se acercó a la dirección y me dijo, niña Anto, ¿sabe lo que más me gusta de usted? Que usted me escucha. Y eso, que yo soy muy inquieta y tengo que aprender a manejar mis impulsos porque yo siempre estoy ocupada con mis manos, con todo, ¿verdad? Entonces, yo trato en lo posible y de estar ahí para escucharlos porque siempre me van a traer algo importante o un desahogo. A veces los directores y directoras tenemos que dar un ratito al personal y que se acerquen a ver qué les pasa, porque tal vez decimos, este compañero está desmotivado, pero no sabemos por qué. Entonces, escuchar es una gran herramienta. Por favor, utilicen esto, y la escucha y la observación. Por favor, pasar a la próxima. Miren que yo tengo una compañera que quiero mucho y hoy en la madrugada me mandó esto, porque yo le conté que iba a tener un conversatorio y que tenía que hablar de lo que era ser líder positivo. Y a veces cómo cuesta, ¿verdad? Sacar las habilidades que tenemos y decir lo que somos, porque nos enseñaron siempre, no sea egocéntrico, no diga lo que usted hace. Entonces, me pareció bonito compartírselos. Ojalá, lo voy a leer. Dice, la niña Anto, como solemos llamarle, la considero un jefe líder por poseer la capacidad de dominar diversas funciones, resolviendo con inteligencia los conflictos y problemas que se presenten. Se comunica con eficacia, delega a su equipo diversas funciones, trabaja de manera que el personal que se encuentra a su cargo tenga motivación de realizarlo con todo su potencial.
fomenta el pensamiento estratégico y motiva a su personal para dar lo mejor. Al contar con ese apoyo y la confianza, nos hemos sentido motivados para desarrollar nuestro máximo esfuerzo, sintiéndonos empoderados para dar lo mejor de nosotros mismos. Finalmente, sería interminable expresar el liderazgo que posee la niña Anto. Cerrar mi concepto de ella es expresar su condición de líder, por ser la persona que escucha a su equipo de trabajo preocupada, trata a su personal como personas que reconoce sus talentos que hay que potenciar, que reconoce los talentos que hay que potenciar. Tiene visión objetiva y su sentido de dirección es clara. Abierta al cambio, todo ello lleva a vivir un ambiente laboral en armonía, llevando a obtener resultados favorables desde tenerlos felices y llenos de motivación. Gracias. Y esto me lo escribió mi queridísima amiga Azucena Portobanco, que me sentí tan motivada hoy. Y a pesar de que estaba nerviosita, esto de Azucena me llenó así como de inspiración y dije, qué lindo que una compañera que fue mi subalterna y hoy mi amiga sienta pensamientos tan positivos de quien fuera en algún momento su directora, su líder administrativa. Y ya para finalizar, yo quiero presentarles a mi equipo de la oficina, mi querida Carol y mi compañero oficinista, don Pablo. Carolina es la asistente y don Pablo es el oficinista. Es que sin ellos, definitivamente esta dirección, pues iría, no iría tan bien, ¿verdad? Porque yo tengo que confiar en esas dos personas, darles todo mi apoyo y toda mi confianza para que los objetivos administrativos que nos solicitan salgan adelante y para que yo, como la niña Anto, pueda andar un poquito más por las aulas viendo cómo trabajan mis estudiantes con mis docentes de la Escuela de Estados Unidos de América. Porque un líder administrativo no puede dejar de lado esa parte del currículum. No podemos abandonar a nuestros estudiantes y maestros por estar tanto en el área administrativa. Porque como se lo dije hace un ratito, nuestra razón de ser son nuestros estudiantes y nunca, nunca lo debemos de olvidar. Quería contarles que estoy muy emocionada, ya para finalizar, porque mi primer lugar de estudio como docente fue la Universidad de Costa Rica y estoy sumamente feliz de estar aquí. Entonces les doy mis grandes alegrías con mucho orgullo de que la Universidad de Costa Rica formó a muy temprana edad a una niña Anto muy valiente y muy feliz de lo que hace. Muchas gracias. Voy a ponerme los audífonos porque si no, no puedo escuchar. Listo, muchísimas gracias, doña María Antonieta, por sus aportes. Y bueno, hemos concluido con esta parte de la participación de nuestras tres invitadas. De verdad, sus aportes han sido muy valiosos para nosotros, nos han acercado a la realidad educativa desde la perspectiva de personas como ustedes, que con liderazgo positivo, ¿verdad?, ejercen de manera ejemplar su función. Se nota esta sensibilidad y ese amor por lo que ustedes hacen. Gracias, porque en síntesis podemos decir que la implementación de un liderazgo positivo en las organizaciones va a permitir un ambiente ameno, por lo tanto, un clima organizacional adecuado, que por supuesto nos va a facilitar el trabajo colaborativo entre todas las personas que son funcionarios de esa institución, de cada una de ustedes. Para continuar, vamos a tener el periodo de preguntas para cada una de ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Y la primera pregunta es para doña Paola. Dice así: desde su primera experiencia como directora, ¿cómo fue su comunicación con el personal docente? Adelante, doña Paola, la escuchamos. Bueno, mi comunicación con el personal docente, considero que siempre ha sido muy conciliadora. Siempre les he escuchado, los he tratado, yo les he dicho, para mí ellos son primero personas, primero es una mamá,
Primero es un papá antes que docentes, ya después son docentes. Entonces considero que los he tratado como personas, he comprendido sus situaciones personales y familiares y también pues les he exigido, ¿verdad?, educación de calidad, pero dentro del marco del respeto, dentro del marco de las oportunidades, dentro del marco de la colaboración, en la toma de decisiones, pues como decía anteriormente en mi ponencia, hay decisiones que un administrador debe tomar porque son decisiones innatas. Sin embargo, siempre he considerado tomar la opinión del docente. Les he escuchado, los docentes son líderes, o sea, todos los docentes somos líderes y todos tienen un liderazgo, algunos lo tienen un poco dormido y hay que despertarlo. Entonces, es darles esa oportunidad de hacer equipos de trabajo, es ver sus cualidades, es ver qué fortalezas tienen, en qué área me pueden ayudar. Creo que mi comunicación ha sido muy buena. Tengo, pues, muy buenas experiencias y tengo, pues, personas de las que he aprendido muchísimo dentro de las instituciones. A la fecha, gracias a Dios, digo yo, porque Dios es el que brinda esas oportunidades y siempre Él enmarca mi vida y también mi trabajo. Lo pongo en manos de Él y le pido que me ayude a tener discernimiento para poder tratar con los docentes, porque son personas, primero que todo. Y siempre se los digo, ustedes para mí son personas y ya después lo demás viene por añadidura. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la segunda pregunta y es para doña Noelia. Dice así, usted nos habló que el rol de la administración no es solo del gestor. ¿Cómo fomenta que sus compañeros docentes participen activamente con usted? Adelante, doña Noelia, la escuchamos. Bueno, comparto las experiencias y escuchando a mis colegas hablar, yo nada más moví a mi cabeza, ¿verdad? Porque no puedo aportar en ese momento. Pero sí, efectivamente, concuerdo con... ¿verdad? Lo que han compartido. Yo creo que uno, y como les decía, bueno, usaba el video de referencia, uno contagia. Y eso es parte de lo que como administradores educativos tenemos que hacer, ¿verdad? Y tenemos que enamorarnos de lo que hacemos, tenemos que creérnosla y tenemos que ofrecer las posibilidades al equipo de trabajo para que también se involucre, para que participe activamente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo le digo a mis compañeros en la escuela, compañeros, nunca les digo no. Si usted me trae una idea, vamos para adelante. Lo peor que puede pasar es que no resulte, pero si no resulta, ya nos dimos cuenta que no funcionó. Pero nunca el hecho de decirle no me parece o no lo ejecute o no estoy de acuerdo, y viera que eso me ha llevado a vivir experiencias muy gratificantes desde el centro educativo. Puedo contarles que, por ejemplo, antes de pandemia, uno de los profesores dijo, bueno, a mí me gustaría crear un grupo de folclore en la institución, ¿verdad?, con los chicos que tenemos. Y yo le dije, vamos para adelante. No tenemos contenido presupuestario para hacer vestuario y para itinerario y todas esas cosas, pero eso es lo de menos. De eso nos encargamos en el camino. Vamos empecemos a ensayar. Démosle la oportunidad a los chicos. Y vieran que empezamos con los ensayos, empezamos los chiquillos muy comprometidos con lo que estábamos haciendo, y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de, pues gracias a Dios, de representar a la Dirección Regional de Heredia a nivel de folclore, ¿verdad?, en el Festival de las Artes a nivel nacional. Entonces, yo creo que es parte de nuestra gestión, ¿verdad?, el poder escuchar, como decían ahora nuestras compañeras, el personal, atenderlo, potenciar sus destrezas, sus habilidades, y propiciar un ambiente de comunicación, ¿verdad? La dirección tiene que ser un espacio abierto en donde el docente pueda llegar a proponer, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos desde la administración es potenciar o propiciar esos espacios para que esas ideas genuinas, esas ideas
innovadoras que los maestros traen, las podamos ejecutar, pero muchas gracias por su participación. Ahora la siguiente pregunta la tenemos para las tres directoras que nos han acompañado y aquí se las comparto. Dice así: desde su experiencia en la gestión, ¿cómo se puede fortalecer el trabajo colaborativo? Iniciamos con doña María Antonieta, luego con doña Paola y concluimos esta con doña Noelia. Adelante, doña María Antonieta. Creo que no nos ha escuchado. Entonces, comenzamos con doña Paola y seguimos con doña Noelia mientras doña María Antonieta se puede conectar con nosotros. Bueno, desde mi experiencia en la gestión, para fortalecer el trabajo colaborativo, pienso que hay que devolver el protagonismo a los docentes. Como decía la compañera doña Antonieta, es la niña Anto, como le dicen en su escuela. Los docentes deben de creerse protagonistas. Los docentes debemos de darle esas herramientas, ¿verdad? Yo les pido muchos favores a los docentes porque eso es un trabajo tan arduo que sola no puedo. Entonces yo los llamo y les digo, por poner su ejemplo, profe, venga acá, necesito que usted me ayude. Yo tengo una misión, ayúdeme con esto. Y las frases positivas, las frases que motivan, pues le da el protagonismo a ellos. Como lo dije anteriormente, la respuesta pasada, todos los docentes tienen un liderazgo innato. Y muchas veces está dormido, muchas veces administraciones que han sido con un estilo muy autoritario y no les permiten crecer a esos docentes. Todos tienen ideas hermosas, ¿verdad? Los docentes todos tienen ideas lindísimas. Entonces hay que creer en ellos, hay que darles las oportunidades y así se puede crear el trabajo colaborativo. Pienso que es algo sencillo que una institución educativa puede caminar, puede producir grandes cosas si se trabaja en equipo, pero hay que darles el protagonismo, hay que creer en ellos, hay que darles oportunidades, hay que ponerlos a trabajar, pero darles las herramientas, ¿verdad? Los equipos de trabajo, las comisiones o los comités o como les llamemos, que al fin y al cabo pues vienen a hacer lo mismo, ¿verdad? Equipos de trabajo. Un año unos pueden ser los coordinadores, otro año otros pueden ser los coordinadores. Y ahí vamos viendo las habilidades que cada uno tiene, pero darles ese protagonismo, darles esa importancia, darles su lugar, el lugar que ellos se merecen. Yo creo que las personas motivadas, como dije anteriormente, lo recalco, la persona motivada puede crear mucho y un personal docente motivado puede lograr ese trabajo colaborativo que necesitamos en la gestión de la administración. Gracias. Bueno, desde mi experiencia yo les puedo compartir, ¿verdad?, que el trabajo colaborativo, como les decía hace un ratito, para mí es un trabajo articulado. Es un trabajo en donde todos los miembros, ¿verdad?, de la comunidad educativa están involucrados, en donde nosotros como administradores somos esos puentes o somos hacemos esas conexiones, ¿verdad?, entre los niños, el personal, la comunidad en la que está inmersa el centro educativo, Fuerzas Vivas, y otras instituciones también que nos pueden aportar, ¿verdad? Pero es eso, es poder potenciar esos talentos, no solamente en los niños, ¿verdad? Y en el personal, también los padres, es abrirles la institución, que puedan conocer la institución, que puedan involucrarse, que puedan sentirse parte de, es ese sentido de pertenencia que uno puede transmitir o dar a otras personas, y que permite que entonces en ese momento la persona ya se siente parte del centro educativo. Y esto permite entonces que sea una persona que se involucre
que tenga ese deseo de participar, de buscar el bien de la institución, el bien de los niños, el bien de la organización, el bien del equipo de trabajo, ¿verdad? En general. Entonces, más o menos, esa es como mi aporte. Buenas noches, de nuevo, ¿me escucha? Ahora sí me escucha, sí. Bueno, vean, yo creo definitivamente que el darle confianza a nuestros colaboradores, el hacerlos sentir que son importantes, más ellos que conocen mejor la comunidad educativa, porque nosotros somos de paso, ¿verdad? Yo el año pasado llego acá a una comunidad educativa tan grande y yo me di a la tarea de conocer primero a mis compañeras. Me aprendí en un día más de 70 nombres, nombre y rostro, y empecé a observarlas, a conocerlas y a conocerlos, y hoy por hoy somos un equipo que sabemos trabajar en conjunto. No hay digamos, divisiones. Es este equipo de la Escuela Estados Unidos de América, como lo fue y lo es la Escuela Barrio Socorro, la Escuela Herbert Farrer, el ingrediente fue darles confianza y decirles, entre todos vamos a poder escuchar sus recomendaciones, apoyarlos en las decisiones que ellos toman, porque como les digo, quienes conocen mejor el lugar donde vamos llegando, ¿verdad? Son ellos. Entonces debemos abrir nuestros oídos, nuestro corazón y decirles vamos con todo a hacer todo lo posible porque esta institución sea lo mejor, porque en la medida de lo posible que la institución sea un 100% feliz, proactiva y se desarrolle para el bienestar de los estudiantes, somos un equipo totalmente positivo y para adelante. Entonces, a escuchar, a sentir, seguir nuestros instintos y no olvidar nunca que fuimos maestros. Yo creo que esa también es la clave, no olvidar que fuimos maestros y que estuvimos en los... tener empatía, ¿verdad? Recordar emociones que tuvimos cuando éramos maestras y nos exigían tanto y hagan y hagan y hagan cosas administrativas. Eso es otra cosa. Dejemos al maestro dar las clases y nosotros encarguémonos del área administrativa en conjunto con nuestros colaboradores. Bueno, en el caso mío, que tengo gracias a Dios hoy en día a Carolina y a don Pablo que me ayudan tanto. Pero seamos positivos y seamos personas capaces de resolver conflictos de la manera más asertiva. Gracias y disculpen con esto de que no los escucho si no me pongo el audífono. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, doña María Antonieta. Bueno, queremos compartirles algunos comentarios que nos han llegado a través del chat de YouTube. Dice sí, por parte de Kenby Calderón, qué lindo que reconozca el valor y el apoyo que representa el personal administrativo en la labor de la dirección. Por parte de Patricia Artavi, nos dice, tuve el agrado de trabajar con doña Paola, fue muy poquito tiempo porque se fue de nuestra escuela muy pronto, pero sí una persona que escucha de forma asertiva y súper organizada. Felicitaciones. Un comentario para las tres invitadas, dice, excelentes profesionales las tres invitadas, muchas gracias por compartir sus experiencias. Y por parte de Mariela Pacheco, gracias doña Anto por ser esa líder que nuestra institución necesita. Saludos. La última participación, aquí nos dice doña Patricia, ante esto que comentan las invitadas, qué importante es que las personas directoras tengan el cuidado de motivar a su personal y a la hora de calificar la labor, lo hagan con verdadera justicia. Bueno, de verdad estamos muy agradecidos con las tres, doña María Antonieta, doña Noelia y doña Paola, por su participación. Gracias por tomar este tiempo, que sabemos que está bastante comprometido a estas alturas del año que estamos en todos estos cierres. Gracias por acompañarnos y gracias por enriquecer nuestros conocimientos. Sabemos que el contar con personas como ustedes, con tanta experiencia, nos ayudan a crecer profesional y personalmente. Muchas gracias a las tres y le doy el pase a mi compañera Jenny. Muchas gracias. Antes de despedirnos, recordarles que el video que no funcionó tan bien por
cuestiones técnicas. Lo vamos a dejar ahí en los comentarios, en el chat de YouTube, por si quieren escucharlo y verlo con más calma, puedan hacerlo en el momento que gusten. De parte de la Escuela de Administración Educativa y de las personas estudiantes del curso Gestión Colaborativa en las Organizaciones Educativas, agradecerle a las expositoras que hoy trataron el tema de liderazgo positivo, características y desafíos desde la gestión colaborativa de la educación, y a todas las personas que nos acompañaron por medio de la transmisión del canal de YouTube de la Escuela de Administración Educativa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches.